mi nombre es Lorena Dorado, soy la creadora de la marca Lors. Lors nació cuando yo estaba en la universidad. De hecho, estudié la carrera de diseño gráfico, pero siempre me ha apasionado lo que es la moda, ¿no? Siempre veía a toda la gente que tenía ropa estampada, era algo que me llamaba bastante la atención y decía, yo quiero hacer eso. Entonces, se me iluminó esta mezcla de diseño gráfico y moda. Desde niña yo creo que era bastante curiosa, creativa, prefería como estar callada, quizá observando. Los colores siempre me han encantado. Todo eso me ha llevado hacia donde estoy ahora mismo, ¿no? Y bueno, Lors nace en el año 2017, empezando por esta colección que se llama Food Lors. La hicimos en Lorca. La verdad, tuvo lindo recibimiento de parte de la gente para hacer nuestra primera colección. Esta colección era bastante estampada, bastante colorida. Empezamos con un público joven, gente con actitud, con su propio estilo, y la idea es eso, ¿no? Que le pongan su propio toque. Bueno, nuestra segunda colección fue Abstract Lors. Se hizo en Panorama, con una fiesta, mucho brillo, muchas formas. Con la marca Lors trabajamos también de una manera diferente respecto a las colecciones, ya que sacamos una colección con temática por año. Por ejemplo, la de Food Lors, Abstract Lors, Explosion Lors, que fue en medio de la pandemia en el 2020. Y bueno, ahora mismo lanzando esta colección que es Indómita, de la línea Bolivian Lors. Queremos expandirnos más en cuestión de diferentes estilos de ropa, y ahora ya que abarcamos bastante, nosotros somos más street style con toda la ropa que ya tenemos en tienda, y queremos lanzar con esta nueva colección también nuestra línea Exclusive Lors, que es ropa más de alta costura, sastrería, pero siguiendo la línea de Lors, que es un poco más estampada, con actitud, más llamativo, con bastante personalidad, ¿no? En esta oportunidad presentamos la colección Indómita. Esta colección nace de los deseos arraigados en los corazones de los bolivianos. Unión, resiliencia y esperanza. El espíritu aguerrido que siempre lleva a todos a luchar sin miedo a las consecuencias con tal de defender nuestros ideales. Ese delicado equilibrio entre la naturaleza y todos los que dependemos de ella. La revalorización de la vida y el crecimiento. El desarrollo y maduración de esta. Después de todo, tú creces y Lors crece contigo. Bueno, y algunas palabras claves que nos han ayudado para realizar esta colección son construcción, destrucción y reconstrucción, ¿no? En esta sociedad yo creo que siempre vamos a estar creciendo y hay cosas que hay que dejar atrás para, bueno, empezar quizá de nuevo y seguir aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Mi inspiración, digamos, es todo lo que me rodea, todo lo que vivo, ya sea un viaje, ya sea la misma ciudad, mis experiencias, ¿no?, de vida. Mi sentimiento quizá como artista es eso, ¿no? Plasmarlo en una colección, y esta vez hablando de Bolivia. Bueno, y pueden encontrar la tienda Lors aquí en el centro de la ciudad. Nos encontramos en la calle Independencia, entre Ingavi y Suárez de Figueroa. Estamos abiertos de 10 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábados. También participamos en algunas ferias junto a otros artesanos, junto a otras marcas bolivianas. Se pueden enterar eso en nuestras redes sociales. Estamos en el Instagram, Facebook y TikTok como Lors Style. También tenemos tiendas en otras ciudades del país, como Tarija, tenemos tienda en Cochabamba y en La Paz. Así que también pueden visitarnos por allá. Estamos en tiendas que tienen diseñadores bolivianos, ¿no? Así que siempre la unión hace la fuerza. Así que estamos ahí abarcando igual para hacer más ferias juntos y sigamos creciendo y desarrollándonos como país.